Este programa es presentado por Alof, Coral Gables, Metrobyte Inmóvil y su tienda en El Doral, EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Las fechas de las elecciones ya están fijadas, ya conocemos. Ahora, en el fin de semana, tanto en la ciudad capital, en Caracas, como por las redes, se especuló mucho si va a haber o no va a haber elecciones. Porque dado los números de todas las encuestas, más las tres que mandó a hacer Miraflores, de diferentes fuentes, coincide que el embajador Edmundo González duplica prácticamente a el señor Maduro. Entonces, el gran tema es, ¿habrá o no habrá elecciones? Porque si se efectúan las elecciones, tapar la diferencia va a ser prácticamente imposible y eso puede producir reacciones, porque para esas elecciones va a haber testigos internacionales, invitados, etcétera, y van a poder percibir y darse cuenta. Yo me atrevería a pensar que el régimen está dándole vueltas a suspenderlo. Por el otro lado, hay unos movimientos internacionales que no quiero dejar pasar. Elvi Amoroso, expresidente del Consejo, presidente del Consejo Nacional Electoral, en el momento en que se hacen todos los movimientos, y luego hombre muy cercano a la primera dama y hoy en día presidente del consejo, sí, pero también fue, recuérdese cómo se jugaron las cosas para evitar ciertas sanciones, ciertos juegos políticos que se hicieron. Lo cierto del caso es que Elvi Amoroso, la Unión Europea, retiró temporalmente sanciones a Elvi Amoroso y a otros funcionarios del CNE. Sobre todo aquí el importante es Elvi Amoroso. ¿Qué significa estas sanciones como tal? Bueno, que sin ir más lejos se puede trasladar a cualquier país europeo, digamos España, y quedarse un tiempo largo allá. Una forma de tener un exilio legalmente permitido. ¿Qué puede ocurrir para suspender las elecciones? Cualquier invento de una situación militar delicada. Usted podría señalar las declaraciones continuas del ministro de la Defensa sobre Guyana, sobre el tema del territorio, etcétera. Y pudiera haber una movilización militar que diera lugar a cualquier interpretación. Es decir, puede haber cualquier invento por parte del régimen para suspenderla. Por otro lado, otro indicativo de debilidad fue cómo bloquearon las inscripciones. ¿Cómo bloquearon las inscripciones? En países como acá, en los Estados Unidos, en la misma España, en Colombia, para los venezolanos, inscribirse ha resultado una odisea enorme. Pero el tema no son los que estamos afuera, el tema son los que están adentro. Y en los que están adentro es donde se hace la mayoría de las encuestas. No hay ninguna encuesta, ninguna encuesta que ponga más o menos balanceada la situación. La diferencia es inmensa. Luego,
manifestación de miedo es la persecución, la intimidación, la amenaza constante. Para muestra un botón, la gente que trabaja directamente de 20 Venezuela con María Corina Machado, todos están, en su mayoría, en la sede de la Embajada de la Argentina en Venezuela. Ya prácticamente el equipo ha cumplido 51 días. El equipo de María Corina en la Embajada Argentina sin haberle otorgado el salvoconducto. Sin otorgarle el salvoconducto no pueden salir del territorio nacional. Se pueden trasladar al aeropuerto para salir. Por no hablar de la cantidad de presos políticos, de la gente detenida, de la gente que simplemente se la llevan presa y no hay respuesta al respecto. Y lo último, que es un dato que tengo de, bueno, es público, de Homero Boscán. Por el Boscán debe ser zuliano, no lo conozco, pero debe ser zuliano, que informa de un viaje. Dice, Maduro hizo un viaje relámpago a Cuba para recibir el informe secreto de la inteligencia cubana que vaticina su derrota electoral. Lo regañaron y Raúl Castro no quiso recibirlo. Detalle en su Homero News, pero esto es muy significativo. Porque cuando se tienen esos datos es porque alguien de la comitiva simplemente quiso pasar la información. Y además, un informe secreto de la inteligencia cubana, también eso tendrá que ver con que lo quisieron recibir, indica que Maduro tiene perdidas las elecciones y saldrá del poder a menos que incurra en un gran fraude o suspenda las elecciones. También lo trae Homero News. Cada día se hace más cuesta arriba a suspender las elecciones. No me extrañaría que estén buscando una salida negociada. No me extrañaría con tantas mesas que hay, gente de negociación. Ahora, el problema de eso es que si hay un señor que se entera que se están negociando, le va a entrar pánico. Me refiero al señor Godkive, Diosdado Cabello. Están enredados, señores. Y los vientos soplan bien. Breve pausa y entramos de lleno al programa.